Buenas noches, amigos, desde la Cantabria profunda, desde la ganadería Valdelmazo, aquí en vivo y en directo, sin trampa ni cartón, una noche más, atendiendo a nuestros animales. Y hoy vamos a hacer algo muy diferente, y hoy vamos a hacer algo muy especial. Si ayer descubríamos las flores del calabacín macho y descubríamos que el calabacín da flores hembras y flores macho y que las flores macho se comen, hoy vamos a cocinar para cenar esas flores macho gracias a las recetas que nos han mandado nuestros y nuestras seguidoras de toda España. Una receta parece en principio que fácil, pero bueno, vamos a ver, vamos a ponerla en marcha y vamos a ver si cómo nos salen esas setas. ¡Uy, esas setas! ¡Ay, cómo estoy! Estoy del todo. A ver cómo nos salen esas flores macho del calabacín. Y mañana estamos de cumpleaños en Valdelmazo. Mañana el ingeniero cumple años. ¿Cuántos cumple? 22. Bueno, pues mañana el ingeniero cumple 22 años. 22 años, va haciéndose mayor. Así que José Luis Muñoz Prender nos saluda. Amiguis. Buenas noches, Carmen Zatón también. Buenas noches, familia, nos dice María Mercedes. Bueno, vamos al lío porque vamos a ver si somos capaces hoy de cocinar esas flores. Parece ser que las flores del calabacín se comen. Yo no las he comido nunca, será la primera vez que lo haga. Y bueno, hoy tenemos que felicitar. Hoy tenemos que felicitar a Macarena Abad de Madrid, que es su cumpleaños. Así que muchísimas felicidades para Macarena. Aquí sale el ingeniero. Muchísimas felicidades para Macarena y también tenemos que mandar nuestro más sentido pésame al alcalde de Soto del Barco, que bueno, pues hoy aparecía sin vida. Hoy aparecía sin vida y tanto Margot como Geli, bueno, pues nos han llamado para comunicarnos la trágica noticia de que el alcalde de Soto del Barco ha perdido la vida. Así que nuestro más sentido pésame a su familia, a sus amigos. Y que Dios le tenga en su gloria y que descanse en paz. Que descanse en paz. Así que vamos al lío. A ver, chiquitina. Bueno, mirar qué guapísima. Mirar qué guapísima está hoy la pequeña. Mirar qué cosa más guapa. Qué guapísima está de camisa de cuadros. Ganadera total, ¿eh? Ganadera total. La niña está preciosa. Así que, bueno, pues vamos al lío, ten hija. Mirad, ya lo tenemos aquí todo preparado. Y esta noche le vamos a regalar al veterinario, vamos a ser nosotras las que le regalemos al veterinario este ramo de flores que parece ser que estas flores son las flores del calabacín macho y que se comen. Ya tengo aquí, mirad, ya tengo aquí preparado el mejunje, así que vamos a cerrar. Aquí tengo, mirad, unos entrecot de carne Valdelmazo. Mirad qué pinta tiene, el más extraordinario. Así que hoy flores con entrecot y calabacín. Vamos al lío. No, espera, se ve borroso. A ver, ¿por qué se ve borroso? Ahora. ¿Ahora? Venga, pues vamos a atender el ganado. ¡Niebla! Mirad los terneines. Cómo están aquí comiendo. Cómo comen paja. Felices a todos. Y mirar también cómo están estos. Otros les tenemos en la calle. Y mirar cómo están comiendo paja los tudancos. Qué maravilla. Mirar qué lomos tienen. ¿Eh? Y de aquí solamente puede salir una extraordinaria carne. Hoy hemos mandado, esta mañana, bueno, anoche hemos acabado tardísimo, pero muy tarde de meter la hierba y todavía nos queda un viaje que no nos ha dado tiempo. Esta mañana nos hemos levantado muy pronto, a las 5 de la mañana, para dejar la nave atendida, dejar todos los animales atendidos y bajar a nuestra cooperativa, Agrocantabria, a preparar esos extraordinarios lotes de carne de raza tudanca que han salido hoy a muchísimos lugares de España. Y a ver, vamos a aparcar el aparato y vamos a empezar.
Tenemos ahora mismo 948 personas. ¡Ay! ¡Ay! A ver, te alumbro. Venga. Bueno, no me habéis dicho nadie nada. De tus rizos. No, de mis rizos no. ¡Fuera, tigre! No me habéis dicho nada de mi camiseta. Mirad qué camiseta más guapísima. Ganadería Valdelmazo. Ahí hay. Nuestro logo. Ahí hay. Ajustaduca, bien guapa. ¿No te gusta? Sí, me sí. Ah. Bueno. Bueno, pues vamos a preparar. Ya no ¿quién? Queda casi leche. No, ya está acabándose. Vale. ¿Quién ha pasado que pone aquí que un fallecido? Pues ha fallecido, se ha encontrado hoy sin vida el cuerpo del alcalde de Soto en Barco. Por lo visto, una persona extraordinaria, un asturiano maravilloso. Muy querido por sus vecinos. Y bueno, pues hoy Soto del Barco está de luto, que han perdido una gran persona y un mejor alcalde. Nos ha llamado Heli desde Soto del Barco, también nos lo ha dicho Margot, que estaba conmocionada. Y bueno, pues hemos mandado nuestro más sentido pésame a la familia, a los amigos, al pueblo, pero sobre todo a su familia, que pues ha sido un golpe muy duro en la noticia con la que hoy amanecía Soto del Barco. Y hoy es el cumpleaños de Macarena, felicita a papá. Bueno, pues felicidades, Macarena. También a saludos a Cirilo Ramos desde la República Dominicana. Buenas noches también, María Jesús, Margot Fernández. Saludos. Magdalena Villanueva de Córdoba. Bueno, están aquí ya los animales. Están ya, mira, está, qué hambre tiene. Pues no va a tener. A las 6:15 le di el biberón. No, antes. Era antes, ¿eh? Así que no va a tener hambre. Come por una pata. Mirad qué guapo está ya. Aquí está todo el equipo Valdelmazo. Aquí Lucía, una servidora. Mañana estamos de cumple. El ingeniero. Mañana es el cumple del ingeniero. Ah. ¿Cuántos haces? 22. 22 patitos. Dos patitos. Mañana nos invitas a cenar. A mí me gusta la tarta esa de hojaldre con crema pastelera. Sí. Tenemos tarta que nos ha traído. Sí. Tenemos una tarta extraordinaria que la vamos a guardar para mañana, que nos la ha traído Rosa Palazuelos. Una tarta cántara. Rosa y Toño. Y Toño. Empecemos a ser corresponsables. Pero la tarta la ha hecho Rosa, con leche de los Valles Pasiegos, con huevo, con harina, no sé qué más llevaba. Bueno, una tarta pasiega que dice que en su casa les encanta, una receta tradicional, y mañana pues disfrutaremos de esa tarta para celebrar el cumpleaños aquí del ingeniero. Bueno, pues bien, Angélica Arévalo, desde Argentina también, saludos, desde la parte allá del charco. González Pampi, ¿cómo lo tira? ¿Cómo lo toma? Vale. Paqui Collado también. ¿Qué están alterados esos? Sí. Lucía, bueno. Tráeme las latas que las tengo en el cuarto. ¿Qué les quieren comer? Hoy está. Mira. ¿Qué sinfonía? Mira, escuchar. Mirad qué sinfonía. Ay, 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 dale. Dale candela. Que no se vuelva a rimar. Sí, señor. Así sí. Mira, dale. Ya veréis cómo da. Ahora se lo pienso. ¿Estas andan a gato o qué? Mirad qué sonido, ¿eh? Escuchar. Vaya sonido más chulo, ¿eh? Vaya sonido más chulo. Bueno, pues terminamos. Bueno, ahora os viene lo vuestro, ahora os viene lo vuestro, ¿eh? Parece que... ¡Tengo ven! Déjale quieto ahí, que duerma con él. ¡Hala! ¿Que duerma con él? Sí. ¿A ver si te va a hacer algo? No. No ha cenado. Ah, que Tobel no ha cenado.
¿Que no ha cenado? Claro. Pues a dieta. No, no, no. A dieta. Ayuno, ayuno prolongado. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho de grande, eh? Y la nieblona, eh. ¿Cuánto? Escucha, ¿hay una báscula por ahí? Mirad a ver si hay una báscula por ahí. Mira, a ver. Cuando yo era joven y me pesaba, en mis años jóvenes, ya igual, no, no estará por ahí. ¿Qué has traído por ahí, chica? Almóndigas. Bueno. ¿De qué? ¿Con qué? Almóndigas en salsa y paté con pollo. Bueno, bueno. ¿Y para mí eso no, no hay nada de eso para mí? A ver, para mí es mejor que este. ¿Eh? ¡Ay, hay báscula! Bueno, pues en vivo... ¡Que tenga pila! En vivo y en directo, aquí en Galdería Valdelmazo, si conseguimos... No va. Hay que darle un golpecín. Esto suele ser tema de golpes. Ahí va aquí la técnico industrializada. Mira, mira. No funciona. Sí, que ahora se me ha encendido a mí cuando la he cogido. A ver. Bueno, 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 nada, no vuelve a andar la báscula esta. ¡Ingeniero! Esta no vuelve a andar, esta báscula. Ya no vuelve a andar más. Ten cuidado, la está que... Hay que comprar otra. Hombre, esa cosa la pila. Nada, 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 ya no vuelve a funcionar más esta báscula. No me digas. ¿Entera los gatos? Sí. No, no funciona. Oh, cuidado, a ver, ingeniero. A ver, dejarme. ¿Veis? Yo no puedo. ¿Veis? No es por nada. Es que yo no puedo. Yo no puedo durar toda la vida. ¿Lo has visto, no, ingeniero? A golpes. No, mira. A golpes no. Hay que saber dónde se da el golpe. Esto de a golpes. No ha sido suave lo que has hecho. Súbete. No. Bueno. De Dios, ya está bien calibrada. Bueno, a ver, apuestas de cuánto pensáis que pesa Niebla y Beethoven. Admitimos apuestas, van antes de que empiecen a cenar. Yo digo... A ver, más o menos, aproximado. Que se cambia la pila, Marsai, que no, que estamos estos de ingenieros, que no es la pila, cámbiala, Alicia, Estrella, que no es la pila, que no, Clara también, la pila, María Rubíes, efectivamente, tiene truco, pero que esto es nada, no. Golpe seco, María Ángeles, tuvimos una así, efectivamente. Y aquí un campurriano, Emilio Zubizarreta, desde la cala de Finisterre. ¡Qué envidia nos da! A ver, ¿cuánto pesa Beethoven? A ver, pero hay que subirse uno. Venga, Iván. A ver, venga, con botas y todo. No, a ver, no, ahí no está pesando, no. A ver, ¿que se pone en cero ahora? Ahora, súbete. En vivo y en directo, ¿podemos decirlo? Está mal. Está mal, pero está mal para todo. Me cago en 10. 86 kilos. 86, 200 gramos. Que sí, que has cenado. Las seguidoras... Venga, coge en brazos una. Mira a ver el peso que te están dando de Beethoven. No dan... Niebla 50, Beto 25. Dice, ¿quién? ¿Quién ha dicho? Gertru. Me cago en... No, pues con ella. No, coge... Pero no, se la coge... No, se la coge, escucha, no se la, cógela por abajo, no se la coge así, se la coge las dos por debajo de la tripa. Venga, cógela. Igual pesa, ¿eh? Niebla 33, Beethoven 18. 33, a ver. Las dos por debajo, ay, así. A ver, ya está cero. Bueno. Ahí tenéis, cuidado, foto. ¡Ciento! Foto, no tengo papel, Iván, tú el móvil. foto, traca. 117,4. No puede ser, o sea, está mal. No, si mal no. 86. 117. 14, 100. Y 17 y 14 son 10 y 10, 20. ¿Esas son las cuentas? Sí. ¿Cuánto era antes? 86, 200.
Vale. Sin decimales. Bueno. 17 y 10, 17. No, 14 y 17. 31, ¿qué? 31 kilitos Beethoven. Venga, dale con... Entonces, venga, ver, entonces esta fiera. Esta fiera. ¿Esta fiera cuánto pesa? Toma. Me cago, güey. Me cago, güey. Foto. Cuidado. A ver, ingeniero. Foto. Clis. 32, 35. Me cago, güey. 32 y 14. 48. No, 46. Ospes, pues te has acercado, ¿eh? 46 kilacos que pesa... La cachorra y... ¿Cuánto el otro? 31, 32. Hay que apuntarlo. Mirar qué peso, qué pasada, ¿eh? Estos van ahí. Y es una cachorrilla. 6 meses y medio. 46 kilos. Esta cuando llega el año llega a los 70 kilos. Vais a ver qué pelaje veis. Y el que ha crecido, el que ha pegado un estirón bárbaro ha sido Beethoven, ¿eh? Vamos a ver los funcios. Dice González Bampi que yo casi acerté. Pues seguramente. Un segundín. Voy. No, ven. Que perdón por marearte, pero ven que esto es digno. Voy. Ven. ¿Qué? Mira. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mira. Todos a votar. Domingo a votar todos. Todos a votar. Ay. Me cago en. Si te caes, te comen, chica. Desde Mariña Lucense, Siri Cruz. Vaya perrada, ¿eh? ¿Qué? ¿En chasis? El perro boca arriba. Beethoven 31, creí que pesaba más. ¿Más, Margot? 31 kilos el cachorro este. Ya está macizo, ¿eh? Y está 46, ¿no? 4. 46. Otro finish, hoy todo finish, ¿eh? Venga, estamos bajo. Bueno, voy a enseñar los funcios. Mira las almóndigas. María Ángeles Alonso, es Geli la de Carlos, el de aquel que tenía, les tenía largos. A ver. Bueno. Nah. Sí, sienta. Sí, siéntales, venga, a sentarles, a ver. No, Lucas, sí. Lucas, ven. Sí, Lucas, no, pero... Lucas, ven. Ven, sienta. El otro día se me sentaba, no había comido. A ver, dos, tres... Venga, bueno. Vamos a meter la cámara en vivo y en directo. Mira cómo come un perro rabioso. ¿Cómo comen? Madre mía, ¿quién mete la mano de ahí? Pues nada, Juan Gómez, Valencia, 33 grados por la noche. Uf, eso es para cocerse. Dori Castillo, están grandes. Pues ya veis cómo comen, qué pelaje tienen, cómo están de bien desnutridos. Estos perros están aquí felices a tope. Ya tenemos todo atendido. Cómo come paja blanquito. A ver si conseguimos tocar a unos chiquitines. A ver, que están comiendo. A ver, China. China. Qué ariscona es. Y esta otra es más ariscona todavía. Esta se quiere enseñar poco. Pues China. China. Qué ariscona. Se ha vuelto. Qué ariscona. Arriba. Alejop. Bueno, estos han vuelto algo ariscones. Vale, ¿qué nos queda por hacer? Poner agua a los perros. Vale. Estos, los japónicas, tienen todo, ¿no? Sí. Vale. Los
¿Y hoy el otro, el potrillo no toma leche? Se lo he dado antes. Vale, entonces está todo atendido. Bueno, pues... ¿Y ahora dónde están las crías, las chicas? Mira dónde se han subido hoy. Las chicas no, los kikis. Se han subido al Empire State. ¿Cómo se dice este? El edificio este alto. El Empire State. O Empire State. Ahí le veis. Pero mirad a qué altura se han subido, ¿eh? Ya sospechábamos algo, que algo no nos cuadraba. Y resulta que son Quirico y Quirico. Algo no cuadraba, Toñín. Hay que hacer aquí cambios. Mirar Romeo y Julieta, qué guapos están. A ver si les podemos enfocar. ¿Por qué desenfoca esto? ¿Esto por qué desenfoca, chica? ¿Por qué desenfoca? ¿Por qué desenfoca? No lo sé. Mira, a ver, mira. No sale una imagen bonita. A ver, ¿dónde está la puerta? Aquí. La puerta está ahí. ¿Me vas a entrar o qué? No, pero puedo meter. Con mucho cuidadín, ¿eh? Sí. Mucho cuidadín. Ya veréis, 1515 personas en línea. ¿En vivo y en directo? Sí. Estos son los directos Valdemazo, sin trampa ni cartón. Vamos a cocinar hoy, ya veréis. Mirar. Entra con muchísimo. No, ya está. Vale. ¿Se ven? Mira, se han bajado. Mírales arriba, arriba. Y arriba tenemos a Romeo y Julieta. ¿Y les has puesto el jibión? Sí, se le puse el otro día. Ah, el jibión del... Zunzunegui. El jibión Zunzunegui, del cachón. ¿Veis? Tienen ahí comida, tienen bebida, tipos, tienen todo. Y tienen hasta la piscinita, las que les pusimos el otro día. Sí. Hay que cambiarles el agua. Bueno, mañana bueno, más. Ya mañana. Venga, vamos bueno. a Y esta noche agua. Te voy a dar una sorpresa. Trae, déjame. No me gustan las sorpresas. Sí. Vas a comer... Lo que pretenden que comas los lilas. Hoy te voy a dar una sorpresa que vas a alucinar. A ver si... Con la ayuda de mis seguidoras y de mis seguidores, a ver si... ya verás. A ver si abandonan el barco pronto los lilas. Están en... Mirad lo que me ha agenciado el otro día. Eso para el monte, para que no te pierdas. Sí. Pues el cuerno te salvó. El cuerno te salvó el veterinario. Que si no es por el veterinario, el tobillo allí te quedas, allí te come la miseria. ¿Este qué se llamará? Anatoli. Este es Anatoli. Mírale. Mira, mira Anatoli, mira Anatoli, mira Anatoli. Hace vida normal con los terneros. Bueno, hace vida de todo. ¿Has visto qué bolsa tiene Anatoli? Bueno, y en vivo y en directo. Plaza de Toros de Linares. Fue corneado por aquel astado. Y en vivo y en directo. Tengo una sorpresa para ti. Hola. Eres tú el que cada dos, tres días, más o menos. Vienes con un ramo de flores, el cual me encanta. Hay que tener el jardín florecido. Sí. Y bien administrado. Que hay que tenerle regado, no florecido. Entonces, hoy, vísperas del cumpleaños del ingeniero, la que te voy a regalar las flores voy a ser yo. Pero te voy a regalar, mira, qué flores. Perro. Te voy a regalar. Pero estas flores son unas flores especiales. Es la flor del calabacín. Es la flor macho del calabacín. ¿Y eso se come? Pues sí. Y te las voy a cocinar esta noche. La flor macho del calabacín. Y ya sé que con esto te vas a quedar con hambre. Por eso luego tengo preparados unos entrecot para que puedas cenar con contundencia. Así que lo primero, vamos a poner la sartén. ¡Ay, que igual no tengo gas aquí! No tienes que haber gas. No. ¿No hay bombona? Iván, ¿me traes esa bombona, por favor? Hoy para cenar flores. Otra amargorda ya no la vi. Ya me faltaban de ver cosas. Hoy va
a cenar flores. Me faltaban ver cosas, pero como veis, en esta vida no te acostarás sin saber una cosa más. Pues yo tampoco sabía que las flores del calabacín se comían y me lo han dicho mis seguidoras ayer cuando... Te dicen que tienes que quitar... Atiende a las seguidoras que te dicen que tienes que quitar el tallo. Sí, sí. Vale. Pero que esto lleva un proceso, lleva un proceso. Margot Fernández ya felicita aquí al ingeniero por adelantado. Muchas gracias. Muchas veces se dice, muchos años. Que lo veamos todos. A ver, mételo para adentro. Borja Villegas, casi nada. Ahora sí que me tengo que poner a rumiar con los terneros. Iciar Elguea te avisa también, quita los tallos. Algo tienen los tallos. Bueno, que estarán amargos, que no habrá quien les coma. Bueno, voy a buscar un cuchillo. Charo Pede dice que están buenísimas, sí, pero Vanessa Caldevilla se ríe de Liz. No es pa menos, Vanessa. ¿Pero dónde hemos llegado? ¿A qué punto que tenemos que empezar a cenar esto? ¡Ay! ¡Ay, qué ruina la que se acerca! Flores de calabacín, machos. Tu ingeniero igual... Igual me sacas un poco de bebida de eso de dioses, de eso que me trajo Ricardo. ¿Cuál de todos? El último. Y lo vamos a hacer con aceite. Nos vamos y desde viajamos. Argentina. Esto no es de Argentina, ¿eh? María Luisa Puntillo te manda saludos. Ah, nos vamos hasta Zaragoza, a la provincia de Teruel, cerca de la sierra de Albarracín, creo que es. Y vamos a usar el aceite de Teruel hoy. Bueno, fijaros, también hay olivos también en Zaragoza, cosa que a veces desconocemos, la gran riqueza de productos gastronómicos que hay en este gran país. Dicen que posiblemente sea de los países más ricos del mundo gastronómicamente, y no se equivocan. En empanadillas con queso de cabra son riquísimos también, queso de cabra. A ver, vamos a aprender. Y una ensalada de pensamientos. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos el fuego prendido. Esta bombona sí que tenía... Tenía gas. Sí, está. Y vamos a probar este extraordinario aceite. Dicen que si las vas a poner rebozadas, que están buenísimas. ¿Cómo las vas a poner? Pues... Es sorpresa. No es sorpresa. ¿Esto? Sí, no. Una que hay una garrafa de 5 litros. Ah, a granel. Sí, a granel. Os voy a decir lo que he hecho. He preparado en un bol una yema de huevo, sal y pimienta al gusto, 200 mililitros de agua, pero se puede usar agua con gas o cerveza. He cogido 50 gramos de maicena y la yema del huevo. Todo ello lo he batido y ha salido pues esta tempura. Que no sé si me habré quedado corta o larga, pero bueno, esto es lo que yo he preparado para rebozar. Muy líquida, ¿no? Bueno, yo esto es lo que he preparado para rebozar las esas. No sé cómo estará. Sí, igual se ha quedado un poco líquida. Ah, y harina. Yo he echado harina. Eso en mi tierra está muy líquido. Pues voy a echar más harina. En la tierra mía tiene que estar un poco espeso para que trabe. Pues eso está líquido, pues tengo que echar más harina. Ahí. Raquel María Bartolomé, mañana el ingeniero, claro que le toca tocar. Mañana tiene que pasar por caja. Tere López también nos saluda y dice que estaba muy... Ya verás qué aceite, a sus marcos. Los aceites que hay en España este año, sabéis además que se está complicando por la cosecha y va a coger unos precios estratosféricos. Alicia Adeba te dice que perfecto, que es una tempura buena. Entonces no la toques, ¿eh? Desde USA, Guatemala, Carol. ¿La toco o no la toco? Te dice, una seguidora te ha dicho que es buena la tempura, con una que lo diga. ¿Es líquida? Pues según ella sí. Bueno, 1660 personas en vivo y en directo. Bueno, quita. En estos directos de Valdelmazo. Sí, un poco más espeso, dice Charo Pérez. A ver. Mira, y Zunzunequi te dice, echa más cemento que eso no liga. Que sí, que echa un poco más harina. Yo soy partidario que eches un poco más harina. Mira. Qué alta cocina. Lo que nos faltaba, comer hierbas ahora. Vas a comer flores. Son delicadísimas. Sabina Novey dice, no está muy líquida. De bien, parece que un poco rara. Échale más harina, Margot.
Claro, para que se agarre. Tiene que estar un poco pegamento, un poco pegajosa. Ay. Estas seguidoras tías sí que saben. Pero a tope, si ellas bueno. Son las que me han dicho esto, que yo esto no lo he hecho en mi vida. Lo voy a hacer. Ay, escucha, vida. ¿No lo has hecho en tu vida y me las vas a dar a probar a mí para cenar? Nada, que escucha, tú sí, que escucha, que tú sí que eres maravillosa. Oye, cuidado, ¿eh? Además, dice, nunca las he hecho y ni las he probado, cariño, que te voy a hacer una cena buena. Mañana yo, ya veréis, con un corcho. ¿Tú las vas a probar, Iván? Sí, ¿eh? sí, Iván también, es que Iván es valiente también. Mañana varilla. Con todo el mundo que están muy buenas. Que sí estarán, sí. Luego se pelearán. ¿Eh? Se pelearán por comerlas. Blancanieves en Fuenlabrada, sor de calor. Bueno, son muy finas las flores. Ya lo que nos faltaba. ¿No estaría mejor una buena chuleta? ¡También! Vale. Meter por el veganismo. ¿Queréis meter por el veganismo? No, queremos que... hay que comer lo que la naturaleza nos da. Y la naturaleza nos ha dado flores macho que se comen. Pues aprovecha a comer carne mientras te dejan. Sí, que lo van a quitar, ¿no? Desde Argentina, Antonia no sé qué. Saludos de Argentina, Guatemala... República Dominicana, vaya, y serán, eran 6 horas menos, me parece que eran. No, más. ¿Más o menos? No, menos. Ahí es de día. Aquí la que ha viajado, que ha sido Lucía, que ha estado 2 años en Canadá, pues sabrá ella cómo va esto, cómo va. Más o menos. Bueno, es Latinoamérica, no es... Pues aquí es de noche, ahí es de día. Escucha, claro que te dice algún seguidor, no hemos caído en eso. ¿En qué? Mucha tempura, mucho reboce, pero ¿de qué las metes dentro? Nada. Mica. Nada, ay. Para saborear. Ay. Entrecó, ¿no? El próximo día os las hago de queso, rellenar de queso. Ay. Pero ahora os las hago con nada. Ay, con nada. Para sacar el sabor bien. Uy. Bueno. Quedamos a oscuras. Bueno. A ver, alúmbrame a ver si esto está caliente. Sí. ¿Qué vas a rebozar? ¿Qué está calentando esto también? Sí. A ver. Va, perfecto. Me cago. Bueno, atención, 5 horas menos en Argentina. Rellenas están mejores. Que sí, pero eso para la próxima receta. Vamos a probarlas hoy al estilo natural. Mira, parece que estás mojando bizcocho. Bueno. Bizcocho por la mañana. A ver, Lucía, ven acá que igual las tienes que dar la vuelta, que yo no sé esto cómo se tarda en hacer. Madre mía. Hala, si alguno se está gustando, ellos no les está entrando el hambre. Voy a hacer porque llegue el tren, ¿eh? Ponle queso por dentro. Esa es para la próxima receta. ¿Dónde hay un tenedor? Allí, hija. Ah, que es que entendemos que va a haber más recetas. Sí, porque como esto me guste, vas a estar comiendo flores todo el verano. Carne picada. Igual hay que arar la huerta. Ahora, igual hay que sembrar nada más que a la faz de cines machos. No, la propia planta tiene machos y hembras. Olga, desde la cala. Bueno, pues si os gusta aquí esta cocineruca, es mirar que dos cocineras. Bueno, a ti tan mala pinta, ¿eh? No. Sí, a mí todo. Claro. Bueno. Pues igual rellenas y decían algo, ¿eh? Pues rellenas para el próximo día. ¿Qué ingeniero? Parecen las algas. Carol Cabrera. Desde USA, las 4:30 post-meridian, que es por la mañana, ¿no? Sí. Por la tarde. La hora de la siesta. La tarde. Pues en Estados Unidos, 4:30, Iván Cajigal desde Eras nos saluda. Oye, bueno. Pues están cogiendo una pinta bastante aceptable. ¿Acercas? Con paté, escucha, con foie igual también están buenas. Tengo ahí foie. No, pero escucha, vamos a meter la saca a ver un poco de eso entrecot, a ver. No, pero eso luego. Pues habrá que comerlas. Sal. Si no se lo metemos dentro, se lo ponemos fuera. No, pero para acompañarlos entrecot. Déjalas que se hagan. Desde Estepona, Málaga, pues ya somos casi 1.788 personas en vivo y en directo. Bueno, pues... Cocinando aquí flores Valdelmazo. Hoy regalo para el veterinario. Hay que... Le regalamos unas flores que además se comen. Esto es lo que viene siendo ser productiva y ser aprovechada. Y ¿tú las has comido alguna vez? Yo nunca, no sabía ni que se comían. Bueno, pues yo tampoco sabía que se comían y esto me lo han contado mis seguidoras. Sí, no, pero Yolanda Barranco, y hacemos el ingeniero y yo conejillos de indias hoy.
Acelgas tienes. Ah, pero si hay más ahí. Acelgas como para parar un tren. ¿Y las acelgas tú qué comes? Todo. Ah, por eso te iba a decir, ya se come todo. Está mejor de arriba que de abajo. Bueno, 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 la verdad, oye, es que visto así parecen hasta pimientos rellenos, pimientos verdillos. Marimar premia desde Oreña, saludos. En Canadá también 4:50 de la tarde. Entonces, si son aquí las 10:50, que son 5 horas menos. Y en Argentina igual son 6 o 7. ¿Cuál? 4 han dicho. Tirar, nada. No, pero es que mira cómo está. Nada, esa está chuchurría también, vale. Esa para ti, chica. No se tira. Qué poco me quieres. Hombre, no. Aquí hay que experimentar todos juntos. Sí, claro. Mitad cada uno. Ay, sí. Aquí el que cocina tiene que ir probando. Escucha, si queréis, me pongo hoy yo la bandeja esa, ¿eh? Pues la tempura sí me ha llegado. Yo pensé que no me iba a llegar, ¿eh? Gracias, cariño. De nada, mami. Échale el diente. A la veterinaria, puedes probarlas. Uf. Otros días no me dejan que pose en la mesa. Uf. Sí, otros días no lo dejan que pose en la mesa. Y escucha, yo que aprecio mucho al ingeniero, te dejo los honores. A este buen chaval joven, hecho y derecho. Ay, ahí va. Mirar, lo va a probar, lo hueles. Espera. Mirar. ¿Cómo era? ¿Julieta? Mirar, Julieta, qué cara de pena porque su Romeo se está comiendo una flor. Mirar, Julieta, qué cara de tristeza. Mirar, Julieta, mira, Julieta. ¡Ay, Julieta! Romeo se marea. ¿Te marea, Romeo? ¿Cómo están? Se la ha rebozado. Ole. No saben... Vale, pues ya no comas más. Si están buenos, no comas más. Vale. No, vale, ya no comáis más. Chiclana, Cádiz. Bueno, pues vete a por un papel dentro. Haz tortitas fritas con la tempura. Ah, bueno, también, ¿no? Aprovecha la tempura. Hay que comerlas calientes, Loli Carmona. Pues ahí, a por ellas vamos. Y las vamos a meter, ya que dentro, no, fuera no podemos meterlas. Les vamos a meter estos entrecoces por fuera, para acompañar. 1840 personas en vivo y en directo. No se oye. ¿Qué problema hay, Emi Álvarez? ¿Le habéis echado sal? ¿A cuál? ¿A eso? Sí. Ahí voy a buscar el papel. Lucía, tráeme el papel, corre. ¿No lo veis? Detrás de la mesa. Mamina Beceras te dice que le mande para abajo ese par. ¿Ese par de qué? ¿De chuletas o te mando a Romeo y a Julieta? ¿A quién no, quieres que te mande? Mamina quiere que vayan Romeo y Julieta. ¿Para abajo? Sí. Nos merecemos unas vacaciones. ¿Y yo? ¿Yo no voy de chofer? No, no hace falta. Sabemos conducir. Pero puedo. ¿Me traes el papel? Corre. Se oye muy lejos, Vicente Pavía. Es que estamos lejos, Vicente. Tú y yo vivimos lejos. A ver. Se cortaba, dice Emi. Bueno, pues eso ya tiene pinta, buena pinta. Bueno, pues vamos a acabar de hacer las chuletas y nos vamos a liar al lío de cenar. Están dando muchas recetas, rellenas también con queso, con jamón york. ¿Otra? Madre mía. No están malas. No están malas, dice el ingeniero que no están malas. Felipe, bueno. De Dios, comida de dioses para las abejas. Uy, claro que sí. Ya tenemos que hacer de todo. Pero mirad, escuchar. Mira, eso es otra lía. Esto es otra música. Mirar. Niebla. A ver, hija, trae, que la sacamos, ven. Ven. Cuidado que me tiras, Beethoven. Qué entrecot, qué veteado, qué grasa por fuera, qué cobertura de grasa. Ya no le das envidia, ¿eh? Porque ellos también lo tienen en casa. Sí, porque me ha dicho aquí una seguidora también que tenía una carne hoy del lote, también como para llorar, unas comidas espectaculares. Sí. Ana Trujillo, buenas noches y buen provecho, nos dice Anuka, saludos. Un abrazo, ¿cómo es? Campurriano. Un abrazo campurriano. ¿Qué es? ¿Cómo es? Como un abrazo normal, pero con más fuerza.
No hace la tempura esa. Sí, pero tendré que quitar el aceite, ¿no? Tiene mucho aceite. Javier Volado de Astillero, saludos, que nos sigue muchas noches. Mirad. Qué humera, qué rechinar. Mira, con besamel. Vale, corta un trozo con pan, chica, ponlo arriba para... Pon un poco de pan para que se vaya tostando. Pues ya lo tenemos en vivo y en directo. Así esto sí que va cogiendo un poquitín más de cordura. A ver, la toda la carne cordura. De Dios es Mar Ibáñez, saludos. Sí, échalo todo. A ver. Mira, una tortilla, una tortita, ¿no? Sí. Un crepe, crepe. Okay. Mira. Buen provecho. Está, ¿eh? Sí. Está caliente. Sí, sí. Vale. Y esa, darle vuelta ya a esa carne que se está pasando. A ver, no puedo estar a todo, ¿eh? Mira, a ver, Lucía, que se nos quema la crepe. Habrá que dar la vuelta. Mira. Plato. Como marca, parece un guiso argentino. A la parrilla, tú sí que sabes, échale un poco sal. Dale vuelta, chica, a la tortilla esa. 1850 personas en vivo y en directo, te están mandando miles de muñecucos ahora, se amontonan. Ahora sí que se amontonaron los muñecos, nada más diste vuelta. Dale vuelta de una pieza. Solo tengo esto que me mandó mamina. ¿Cómo que no tiene sal? Sí, lo que te sobra a ti es salero. Lo que te sobra a ti es salero. Así que usaré esto que me trajo mamina. ¡Tenga una! ¡Ole! Esto no funciona, aquí mamina. Colabora todo el mundo. Bien, bien, ingeniero. Eso yo creo que ya está casi hecho. Esto no funciona. ¿Cómo se hace esto? No hagas más. Vale. Ya no, vale. Que lo rompes. ¿Cómo va a funcionar? Que lo rompes. ¿Cómo va a funcionar? Que lo rompes. ¿Yo? Sí. ¿Qué voy a romper? Desde Santa Cruz de Bolivia, Mayi Terraza, que los dioses os bendigan. Ay. Como salpimienta, mira con qué correa. Una mujer rural, mujer real. Esto es un invento que me ha mandado mamina, ¿no? Vale, hombre, pero no te piques, llevas ahí media hora echando eso. Es que sale muy poco. Bueno, lo tenemos. A ver, cuidado. Bueno, pesate. Pues nada, vamos que nos vamos. A ver, alumbra. Vamos a ver, ingeniero, que no. Sabe harina a tope. No sé si sabe o no sabe, pero que es el caso es que no dejáis nada. Vamos a sacar los entrecot. Está mejor a flores, ¿eh? Esto sí que tienen pinta, ¿eh? ¡Olé! Vale, déjalo por si acaso, no apagues la parrilla. Está bueno, perfecto. Bueno, qué carne. Comida de dioses, ¿queréis un poco calabacín? No. Déjate de rollos. Bueno, con esta gente, 1884 personas en vivo y en directo. Esta mujer estrenando hoy camiseta Valdelmazo. Bueno, pero tengo pedazo sorpresa. Tengo pedazo sorpresa en vivo y en directo para mi hija, para el ingeniero y para el veterinario. Cerrar los ojos. Quita niebla. Pues escucha, si cierro los ojos me caigo tripa arriba. Bueno. A ver. Pues mirar. Tachán. And the winner is... ¿Esta es para mí? ¡Marta! De seco. ¿Esta es para el veterinario? De second winner is... Ven. A ver. No, yo soy el último. Yo soy de... A ver, perro. Quita. Niebla, es que niebla. Huelen la... Ten. Vale, ponla ahí, que todo... ¿Con qué la agarro? Esta es... Para el ingeniero... Póntela. Vamos a aparecer de obras públicas. ¡Vaya, hombre! ¡Vaya! ¡Ya salió el gracioso! Claro, como no te casi se te pierde sobre la niebla. Claro, con esto. Y esta es para mi bebé. Hola. A ver. Entra, hija, y póntela. A ver cómo están. Ponte. A ver cómo están poco, de guapos. Vamos a ver cómo se nos ponen de guapos hoy. Mirad lo que tenemos para cenar.
flores. 1922 personas en línea, 1925. El veterinario ya está equipado. El ingeniero está equipado. Falta la niña. Hombre, pero por favor, quítatela de debajo. ¿Por qué? Quítatela de debajo, no des el cante. Mira, mira, si tiene una debajo y le queda bien, es que todavía puede coger unos kilos. Bueno, a ver, poneros ahí los tres. Poneros ahí los tres, el equipo Telerín. Bueno, pues ahora sí que sí. Uniformaos. El equipo Valdelmazo ya está uniformado. Venga, pues despídete. Venga, pues despídete, chica. Pues nada, que somos rurales, somos reales y sin vacas no hay paraíso. Viva España y nada, una vez más deciros que gracias por estar con nosotros cada noche y nada, por acompañarnos. Y hoy comida de dioses y de abejas. Casi nada. Comida de dioses y de abejas. A disfrutarlo. Ingeniero, despídete. Adiós. Bueno, pues nada. Mirad qué pedazo de sorpresa le hemos dado al veterinario. Hoy le voy a poner a comer flores. Y el próximo día, pues igual voy al campo. Pero que las pruebe en vivo y en directo. Cojo unos grillos y le pongo unos grillos para cenar. Bueno, si os gusta este vídeo, si os ha gustado este directo, darle a me gusta, dejarnos un comentario. Para, se está mareando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le ocurre? Como las abejas, a volar. Bueno. Están buenas, ¿eh? ¿Están buenas? Que sí, están buenas. Pues mirad, encima le han gustado las flores. Bueno, pues nada, amigos, sin más, muchísimas gracias por estar cada noche con nosotros. Somos rurales, somos reales. Tenemos una cita el domingo. Mañana hablaremos de ello. Porque creo que tenemos mucho que hablar. Así que descanséis y mañana a todas esas personas que habéis adquirido los lotes Valdelmazo, lotes de Tudanca, de raza Tudanca, os llegarán a vuestros domicilios. Estoy convencida de que van a hacer la delicia de vuestros paladares porque ha salido una carne. Solamente podemos decir que espectacular, que sí que va a ser comida de dioses. Así que un beso enorme y hasta mañana.